En el año, del año 2017 al año 2019, en la Universidad Nacional de Hurlingham, donde soy profesor, la Universidad Nacional de Hurlingham es una de las últimas universidades que se han creado en la Argentina, particularmente en su provincia más grande, que es la provincia de Buenos Aires, a la que acceden en su, digamos, casi en su totalidad del alumnado, primera generación de la familia que accede a la universidad. Yo tengo el orgullo de ser docente en esa universidad y entre el 2017 y el 2019, con un grupo de colegas, hicimos una investigación sobre la judicialización de las relaciones escolares. Luego, a fines del 2019, logramos publicar un libro junto con Gustavo Gali y Marcela Martínez y otro grupo de investigadoras e investigadores. El libro justamente es este. Y se llama Conversaciones con Philippe Mérieux, la judicialización de las relaciones escolares, y es una síntesis de la investigación que realizamos en la Universidad Nacional de Hurlingham. La verdad es que es la primera vez que podemos en una conversación hacer pública y celebrar esta publicación, porque justo cuando empezábamos a presentarlo nos encerró la pandemia. Así que ahora aprovechamos virtualmente y celebramos esta publicación que pudimos hacer contigo y es una más a esa decena de publicaciones de Philippe Mérieux en Argentina y en América Latina. Yo simplemente quería, justamente en torno a tu participación en este libro, que es con una entrevista, que es con el prólogo, que pudieras decirnos algo en torno a esos tres elementos que vos señalás como fundamentales en este proceso de judicialización de las relaciones escolares. Por un lado, hablás de el debilitamiento de la escuela moderna, por otro lado, de la exacerbación del individualismo, y finalmente, haces mención a la importancia en la relación entre la familia y la escuela. Entonces, me gustaría que puedas decir algo en torno a estos tres elementos que vos relacionás con la judicialización de las relaciones escolares. Dans le prolongement de ce que je disais tout à l'heure, Prolongando un poco il lo me que semble venía qu'il y diciendo a un véritable antes, enjeu aujourd'hui me parece que el pour desafío construire une école importante hoy démocratique para construir una escuela democrática dans la mise en œuvre d'une véritable alliance es entre el les de la parents puesta et les en marcha de una professeurs. verdadera alianza entre padres y profesores. Les tenants de l'école libérale Lo que sorprende del jouent formato de aussi un escuela rôle liberal par la rivalité entre es que familles et hace pie écoles. en justamente rivalizar el Ils veulent vínculo entre placer les familias y familles escuelas. en Quieren emplazar a las situation familias d'évaluation en una de situación de l'école evaluación respecto de la escuela ou les amener à judiciariser les o rapports avec l'école llevarlo justamente au a lieu prácticas d'être de dans une relation judicialización, de de relación coopération entre sus niños y la autour de l'enfant. escuela, en lugar justamente de plantear una relación Je de pense qu'il y cooperación que a tenga un al enjeu niño en majeur el pour centro, de les cooperación chercheurs, alrededor del niño. pour les syndicats des enseignants, Creo que esto es un desafío importante pour tanto para chaque investigadores en enseignant educación particulier, como para las un personas enjeu que, majeur à como ne para pas los rentrer dans la sindicatos y gremios rivalité docentes systématique avec les y familles. todos los actores de la comunidad à educativa, cómo construire hacer avec les justamente para familles des construir relations qui soient discursos des y relations relaciones que no de sean los de confiance rivalidad entre autour escuela y de ce familia, qui est no poner a rivalizar va la aider le développement de escuela l'enfant. con las familias ni las familias con la Relation de escuela, sino confiance, tratar ça ne de veut pas dire constituir una relación de construction des rôles. confianza Chacun que doit rester permita évidemment à sa place dans hacer l'univers realidad et la ne va pas cooperación entre légiférer sur les relations familias familiales. y alumnos. Et les parents Confianza ne peuvent pas faire la significa no classe à la confundir place des los enfants. roles. Los padres no pueden Mais dar ils peuvent clase en lugar travailler de los ensemble, maestros, ni los maestros pueden ser réfléchir padres, ensemble sino es proponerse sur trabajar ce que juntos, peut reflexionar être le juntos véritable intérêt de l'enfant. sobre lo que puede realmente ser el Ils peuvent verdadero pas interés être del dans la niño position du y lo jugement que de verdad salomonique sea interesante para el ou niño. El un padre no enfant. es un Chacun rey part Salomón que d'un point juzga et on y que finit par justamente se tiranea al le tuer niño de un pour chacun se brazo l'approprier.
hasta descuartizarlo para que cada uno se apropie de una parte. Si justamente lo que queremos es cuestionar y hacer fracasar las políticas neoliberales que están basadas en la sospecha recíproca entre maestros y padres, si queremos justamente darle la estocada a estas políticas neoliberales basadas en la competencia entre padres y escuelas, es necesario que construyamos alianzas políticas, en el buen sentido del término, entre padres y docentes. Y estas alianzas políticas pueden construirse alrededor justamente de lo que permite que los niños crezcan, se formen y se vuelvan ciudadanos críticos. Y se me ocurren toda clase de ejercicios y de actividades que van desde enseñar a un buen uso del teléfono celular hasta las opciones formadoras que tengan luego. Es el único modo de justamente hacer frente a estos mandatos de competencia neoliberal que arruinan los ideales fundacionales de la escuela pública, que es justamente una colaboración, una alianza, y no ponerlos a competir a unos con otros.